Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Como habéis visto en el título de hoy, vamos a hablar de las piernas cansadas, de cómo aliviar el dolor de piernas. Pero antes de nada, si eres nuevo en el canal, soy Vanessa y estás en la habitación de Olivia. Bueno chicos, la verdad es que no tenía muy claro si haceros este vídeo o no, porque al final es algo tan sencilla la solución de cómo aliviar el dolor de piernas que no sabía si valía la pena hacer un vídeo. Pero yo pensé, pues sí, lo tienes que hacer, porque a ti cuando empezaron los dolores lo primero que hiciste fue buscar en internet cómo aliviar el dolor de piernas, así que nunca está de más información valiosa, que nunca se sabe. Así que he dicho, sí, lo voy a hacer. Pero entonces os quiero pedir una cosa. He mirado las estadísticas de mi canal y resulta que mi canal lo ve más gente que no está suscrita más que gente que está suscrita. Así que los que no estáis suscritos, suscribiros. Ya está. Darle like al vídeo, comentar, que eso ayuda mucho a las pequeñas, a los pequeños canales. Y ya sé que lo sabe todo el mundo, pero si no os lo recordamos, no lo hacéis. Así que os lo digo, darle un like al vídeo y comentar para que YouTube diga, oh, este canal interesa. Y luego, pues, suscribiros, que no cuesta nada, es gratis. O sea, si te costará dinero, vale, pero es que es gratis. ¿Qué más da? Bien, os explico un poquito, os pongo en antecedente qué es lo que me pasó a mí con las piernas. Bien, yo de repente un día estaba durmiendo por la noche y me desperté porque tenía un dolor intenso en la pierna izquierda, en la pantorrilla, o sea, en lo que es el gemelo, la parte de atrás. Pero era un dolor diferente, no era un dolor de pierna, de estoy piernas cansadas, he estado mucho tiempo de pie o de caminado mucho, o no. Era un dolor como muy interno, que yo notaba que ahí estaba pasando algo. Fíjate si me dolía, que es que me desperté. O sea, me levanté y todo de la cama en plan, pero ¿qué me está pasando en la pierna? Me está doliendo un montón. Entonces, durante varios días sentía ese dolor, sobre todo cuando me iba a dormir, en la pierna, además era solo en una pierna, y me empecé un poco a asustar porque dije, oye, a ver si me va a dar un trombo, yo qué sé, que empiezas a ponerte en lo peor, y más yo, que soy un poco así, que me gusta ser como dramática, y dije, a ver si me va a dar un trombo, y entonces me levanté por la mañana, y entonces, esto ya había pasado varios días que me seguía doliendo la pierna, y entonces me miré por detrás, porque claro, no me veía bien, y vi las venitas. No sé si se llaman arañas, las llaman arañas o algo así. Venitas muy finitas, muy finitas, muy finitas, que se hacen como unos capilares que se rompen, no sé. Yo vi venitas, muchas venitas, que nunca yo jamás había tenido eso, no sabía ni lo que era. Entonces, claro, tuve que buscarlo en internet, en plan, me duele dolor de piernas, cómo aliviar venas, no sé qué, bla, 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 hasta que llegué al punto de saber lo que era. Entonces, estuve buscando información de cómo aliviar el dolor. Entonces todo era que si ponte la crema de no sé qué, que si ponte no sé cuánto. Chicos, de verdad, no hace falta comprarse cremas. Bueno, a ver, esto yo estaba en los comienzos de los dolores de pierna. Entonces yo sé que hay muchas personas que tienen el problema más agravado, que igual no son unas venitas, sino que son muchas venitas en las piernas, que ya son varices pues muy gordas, muy... Pero yo quería enfocar este vídeo un poco a esas personas que empiezan con dolores, que no lo dejéis pasar, o sea, que no dejéis que vaya a más, porque luego es peor. Luego ya sí que hay, tienes que hacer intervenciones químicas, tienes que hacer intervenciones médicas, igual tienes que gastar mucho dinero en productos, o sea, en cremas, etcétera. Entonces, yo quiero enfocar más este vídeo a todas esas personas que les empiezan a doler las piernas, ya sea por venas o ya sea por lo que sea, que no lo dejéis pasar y que ataquéis al problema lo antes posible. Entonces yo, con esa premisa que yo misma me marqué a mí, que dije, no lo dejes pasar, que esto no vaya a más, porque realmente me estaba molestando mucho, me estaba doliendo mucho. Claro, lo primero que te dicen es que es una mala circulación, o sea, tú no te estás moviendo lo suficiente, o quizás es mucho más complicado que simplemente el no moverse, ¿sabes? Es una cuestión también de la circulación de la sangre, son muchos factores, que si empiezas a escarbar, a escarbar, a escarbar, llegas al punto de pues que tienes muy mala alimentación, que igual tienes colesterol, que igual tienes la sangre demasiado espesa, que, o sea, mil cosas.
Entonces yo no quería llegar a ese punto de que me está pasando, porque entonces ya apaga y vámonos. Entonces dije, vamos a atajar el problema de la manera más fácil y a ver si funciona. Después de haber leído mucho, habían dos aspectos muy importantes en la que coincidían casi todas las webs que yo visité y que yo leí. Una es la alimentación y dos es el ejercicio. Entonces, la alimentación, pues lo típico, pues si estás comiendo mucha comida procesada, comidas demasiado calóricas, que no son sanas, poca verdura, poca fruta, etc. Yo por ese aspecto sabía que mi problema no venía muy bien por ahí, porque yo consumo mucha fruta, sobre todo mucha verdura y pescado, pavo, pollo, o sea, yo siempre me sitúo un poquito, mi alimentación va por ahí. Entonces dije, la alimentación no debe ser. Tiene que ser más la actividad física. Entonces dije, vamos a empezar a movernos más, vamos a empezar a hacer ejercicio, pero eso estoy hablando de hace ya un montón de meses, ¿eh? O sea, ya llevo como un año bien haciendo ejercicio casi cada día. Entonces empecé a hacer ejercicio y sí que noté un alivio increíble. O sea, noté que ya no me estaba doliendo la pierna cada noche, sino como de vez en cuando. Así que pensé, aquí falla algo más, necesito hacer algo más que me ayude a eliminar este dolor de piernas, que no solamente sea hacer ejercicio y ya está. Y buscando muchísima más información, llegué a lo más sencillo del mundo, que es que me da hasta vergüenza explicarlo de lo sencillo que es. Ducharse con agua tibia o fría. Entonces, como yo no soy capaz de ducharme con agua tibia o fría, lo que hago es ducharme con agua caliente, normal, como a mí me gusta. Y cuando ya me he duchado, cuando ya he terminado, lo que hago es poner el agua al tope de frío. Da igual si es verano, si es invierno, si es de mañana, si es de noche, me da lo mismo, lo hago siempre. Pongo el agua al máximo de frío y entonces me doy con el chorro del agua desde los tobillos hasta la cintura, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, en una pierna y en la otra. Si tengo tiempo, lo pongo un poquito en templado, en caliente, y vuelvo a hacer lo mismo, y luego lo vuelvo a poner otra vez en frío, porque el contraste de frío-calor, activa la circulación. Si no tengo tiempo, voy con prisa, solamente lo hago con agua fría. Tenéis que hacerlo con agua fría, lo más frío posible, o sea, no templado, frío, que paséis frío. Entonces, desde que hago las duchas de agua fría y ejercicio, el dolor desapareció por completo. Llevo muchísimo tiempo sin tener esos dolores. De hecho, sé que funciona porque estuve como un mes sin hacerlo, o sea, como un mes y pico que dejé de hacer ejercicio, me relajé un poco y como ya no me dolía, pues ya pasé de hacerme las duchas frías, no sé qué, no sé cuánto, y el dolor volvió. Así que dije, no, volví otra vez a hacer ejercicio por las mañanas y además es que hago ejercicio y luego me meto en la ducha y hago todo esto de las duchas de agua fría. Volví a hacerlo y, of course, vuelvo a tener las piernas fenomenal, sin dolores, sin absolutamente nada. Entonces, si eres esas personas que dices, es que yo no quiero hacer ejercicio, es que bla, 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 bla. Vale, tienes dos opciones. Una, si no quieres hacer ejercicio, tienes que caminar más. Caminar todo lo que puedas, ya os lo he dicho muchas veces, bajaros una parada antes de metro o de autobús para llegar a casa y caminar un poquito más, a un paso acelerado. También os podéis tumbar en la cama, levantar las piernas y hacer movimientos de bicicleta. Podéis montar en bicicleta. O sea, cuando decimos hacer ejercicio no significa que os metáis en el gimnasio y os machaquéis. No hace falta bailar, caminar, nadar, montar en bicicleta. O sea, hay muchas opciones para ejercitarse y moverse. Sobre todo si sois personas que pasáis mucho tiempo sentadas o mucho tiempo de pie, demasiado estáticas, ¿vale? Entonces, no hace falta que os metáis en el gimnasio ni que hagáis nada del otro mundo, simplemente que os mováis más de lo que os estáis moviendo hasta ahora, porque vuestro cuerpo ya os está avisando. Entonces, luego, súper importante y súper esencial, las duchas de agua fría. O sea, sin las duchas de agua fría vas a sentir alivio, pero es que son la clave
para activar la circulación a saco. El cuerpo reacciona súper bien. De hecho, os lo dejaré por aquí, abajo en la cajita de descripción. Si lo encuentro, os pondré un enlace a un vídeo que me pareció súper interesante de cómo podemos hacer que nuestro cuerpo se regenere y se cure de muchísimas enfermedades solamente duchándose con agua helada, como lo oyen, señores, helada. Yo he conseguido a veces llegar hasta aquí con el agua helada, pero cuesta mucho, yo lo entiendo, ¿eh? Pero si os lo pasáis por las piernas hasta la cintura, que se puede, o sea, se puede, aunque tú digas, yo soy incapaz, yo soy muy friolera, a mí se me da fatal, no puedo, que sí, se puede. Yo soy de duchas ardiendo. Y si yo, que me encantan las duchas ardiendo, incluso en verano, soy capaz de hacerlo, vosotras y vosotros también. Y luego ya, pues si estáis comiendo mal, es esencial que cambiéis vuestra alimentación. Pero bueno, eso ya creo que ya todo el mundo lo sabe, que la alimentación es un pilar esencial para tener salud. Pero bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y que si no tenéis dolores de piernas, hacedlo igualmente, porque evitaréis problemas, porque yo ahora tengo mis venitas, siguen ahí, no han desaparecido, siguen ahí, pero están más difuminaditas y no se han eliminado, pero la circulación, la sangre circula, lo cual yo ya me siento, me doy por satisfecha que no he tenido que hacer cosas raras. Así que nada, chicos, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Sé que es un vídeo muy diferente a los que suelo hacer, pero creo que es un tema bastante importante a nivel de salud y más para las mujeres, tema hormonal, etc. Y nada, nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!